Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo una partidita, o bueno, más bien tres partidas de Speed Drifters que ya hace tiempo, pues bueno, que no subíamos al canal porque, pues bueno, no había nada relevante así que yo pudiera subir, pero en esta ocasión estamos jugando con Linae, Abby Cárdenas, que ya es una persona famosa en este grupo de Facebook que se llama Speed Drifters Latinoamérica, y también en compañía de mi fiel amigo Tony Meriño, que es de Colombia. Pues bueno, nos juntamos los tres para jugar. Y pues como Abby ya se encontraba en promoción para ascender a Dios Legendario, pues bueno, entonces tenemos que echarle todos los kilos y dar lo mejor de nosotros, aprendiendo a lootear bien a nuestros compañeros. Y pues bueno, continuamos con la partida. Aquí aventamos tornado, me echo a los tres, me voy por un lado y los dejo atrás. Y pues bueno gente, vamos de una. Aquí me atacan con tormenta, de un aviento ovni para parar a este bro, ya que pues vamos dos compañeros juntos para tomarle la ventaja de una, ¿no? Aquí ya lo rebasamos, tomamos el atajo de la roca, agarramos un escudo de una. Muy bien, perfecto. Paso el escudo. Buena, 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 buena. Por aquí detienen a mi amiga con el ovni, pero yo continúo con el nitro a pesar de que nos aventaron la tormenta. Tomo algo de delantera, nube, hay que aventarla de una, porque tenemos a uno atrás, recibo misil, no trae nada de protección. Una maldita nube, un calamar y un plátano, gracias, Speed. Bien, vamos a seguir, pues bueno, igual por ahí aventaron un ataque, lo cual que hizo que el primer lugar se retrasara un poco. Aquí seguimos yo y Linae aferrados a que, pues a rebasar a este bro. Por ahí Tony Meriño ya pasó de nuevo otra vez a los primeros tres lugares. Yo voy a estar rolando ya pues lo que es el nitro y ataques solamente de una función, pues de para un solo jugador, no múltiples como lo sería la tormenta y los calamares. Vamos a ver qué pasa por aquí. Aquí chequen esta acción, paso el nitro de una y vean el círculo gente cómo se ve, cómo los va pasando mi compañero, y no la llevamos de una, no la llevamos gente, pues este nitro ya realmente lo gastamos nomás ahí de okis. Y nos llevamos la primera partida, gente. Nos llevamos la primera. Y pues bueno, vamos avanzando poco a poco. Yo espero subir en esta semana, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es la segunda partida ya en mansión embrujada o casa embrujada. No recuerdo cómo se llama este escenario, pero vamos a darle, gente. Vamos a darle. Estas son personas, bueno, creo que son de Brasil por el nombre. Por ahí no sé, no estoy seguro. La puca es un arma, un ítem que no se puede redirigir, así como el misil que puedes cambiar de objetivo si lo mueves un poco. La puca se le pega al que vaya más cerca de contigo, ¿no? Aquí rolamos el nitro, vamos a ver qué más. Vamos a pasar el escudo. Muy bien, perfecto, nos vamos a llevar el nitro por si las dudas. Yo no lo voy a necesitar, así que lo voy a pasar. Muy bien, perfecto, traigo un imán. Vean el movimiento que estoy haciendo en el círculo rojo. O sea, yo desde un principio que traigo las cosas y veo que no me funcionan a mí, yo las trato de pasar lo más pronto posible. Aquí ya accede. Ya por fin ya lo pude dar. Me llevo el escudo todavía y vean nada más, aquí ataco y paso de una. Ok, perfecto. A mí ya no me interesa si me vienen atacando o no. Yo funciono como una defensa para mis compañeros que vienen de que van adelante, perdón. Y tampoco es muy bueno quedarse siempre atrás, gente. También hay que tratar de ir agarrando la delantera para poder ayudar a los compañeros y servir como defensas también. O sea, en vez de que ataquen al primer lugar, que te ataquen a ti y de una, pues, atacamos a ese también que va de medio, ¿no? Vamos a comenzar, vamos a continuar con esta partida que ya esta es la segunda vuelta. Vamos a ver. Por ahí estoy esperando que pasen. Aquí salvamos a la Linae de una. Viene, agarramos el atajo que sería este, que es una ventaja enorme cuando no lo agarras. Viene. Ok, aquí tenemos un nitro y tenemos un escudo. ¿Quién lo ocupa? Ok, Tony. Vamos a ver, Tony, si agarra por ahí objeto o algo, sino para pasárselo. Ya le pasamos el nitro. Vamos a que se hagan los 3 segundos para pasarle el escudo también. Yo me quedo sin nada, así, para agarrar nuevos objetos. Ok. Aquí chequen esta acción, gente. Aquí
este angelito, cómo cayó oportunamente para evitar esa tormenta y que Tony pasara sin problemas la meta. Así nos llevamos esta carrera, mi gente. Y de verdad, neta que, a veces me quedo atrás, ese carrito que traigo, neta, no da para más y pues no manches, o sea, qué onda, ¿no? De plano que ese carrito solamente es para pobres, mi gente. ¡Comen o trae carro! El rico es el que va a traer carro y que va a tragar bien, güey. Gracias a Dios, así es. Y pues no sirvemos pues para nada. Y pues bueno, mi gente, esta ya es la tercera y última carrera que nos vamos a echar para que pueda ascender, que creo que ya había ascendido a Dios Legendario, pero fue la última partida que jugamos los tres juntos. Y pues bueno, vamos a darle con todo, mi gente, para poder cerrar con broche de oro este video. Entonces vamos a comenzar protegiendo aquí a Linae. Por lo pronto no tengo ningún objeto. Vamos a ver, el nitro lo pasamos a Tony bien de una. Vamos a ver qué más nos dan. Dos imanes, los gastamos de una porque, o sea, sí ralentizan pues, pero no son de mucho, así que tú digas ataque, ¿no? Vamos a esquivar por acá ese campo magnético. Tony por lo pronto lleva un escudo, lleva una puka. La puka se la pasa a Linae. Vean cómo se lootean ellos dos también, chicos. Son jugadores muy completos que saben jugar muy bien. Aquí ataco y protejo, aviento cuatro ataques simultáneos para evitar que se frene el ovni con mi compañero, que nos sirvió de mucho porque pues bueno, no nos agarraron mucha ventaja, todavía seguimos en los primeros lugares. Venga, aquí me agarra el campo. Muy bien, perfecto, logramos pasar el puente, por ahí chocamos un poco, agarramos la delantera los tres nuevamente. Por ahí se bugueó o algo, apareció delante de nosotros. Viene gente, esta ya me parece que es la vuelta definitiva. Vamos a pasar el escudo para que se pueda proteger el Tony, que es el que va hasta mero adelante, que como no... ya la ganamos, mi gente, qué buenísima. Vamos a ver en qué vamos a quedar nosotros también en primer lugar, segundo, qué buenísimo. Buenísimo, mi gente, y cerramos así con broche de oro estas tres partidas. Felicidades, Linae, por haber llegado ya a Dios Legendario, por ser también pues una de las mejores jugadoras de tu país. Felicidades también tú, Tony, y muchas gracias por acompañarme en este video, en estas partidas. Les mando un saludo y un abrazo. Dejaré mi ID de ambos juegos, Free Fire y Speed Drifters. Espero les haya dejado mucha alegría. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.